el objetivo que nos marcamos desde el principio y encima como segundo, así que todos muy contentos y con ganas de seguir. Huecasas celebra el gran momento del Ceutí, como demostró en el primer tiempo ante el Ciudad de Móstoles, al que terminó derrotando por 8-4. Nosotros hemos hecho una primera parte espectacular y yo creo que la impotencia y ellos ya nos fueron provocando allí en Móstoles. A mí yo fui uno de los que salió perjudicado encima y bueno, aquí han venido con la misma tónica de intentar sacarnos del partido, provocando, y nosotros hemos ido a lo nuestro, haciendo nuestro juego y en eso le hemos ganado. El jugador Caballa admite que el partido ante el Móstoles fue muy caliente desde el principio por los incidentes que ya ocurrieron en el encuentro de la primera vuelta en la pista de los madrileños. Fui uno de los perjudicados ahí que me expulsaron porque entré en las provocaciones y ahora pues controlando y como dice el míster, la mejor manera es jugando bien y ganándole. Eso es la mejor contestación que se puede dar. Huecasas reconoce que el Ceutí ha reaccionado en lo que va de año mucho mejor de lo que se esperaba, hasta meterse por derecho propio en la fase de ascenso. Nosotros decíamos cálculo, me acuerdo cuando vinimos de Navidad, de cuántos partidos íbamos a ganar para meternos, y nunca imaginábamos que íbamos a ganar los 5 partidos y de esta manera. La verdad que todo el equipo muy contento y muy unido. Antes de llegar a la fase de ascenso, al Ceutí le resta cerrar la primera fase este sábado en la pista del Noya, líder destacado de la competición, ante el que los blanquinegros van a por todas. Nosotros vamos allá por la victoria, ya no marcamos ningún techo y con mucha ilusión.